Hi, I am Dr. Gustavo Quiroz. The topic we are going to talk about is erogenous zones, and this video will be for patients that are under 18 years old. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar es de zonas erógenas. Este video será para pacientes menores de 18 años. So, what are the erogenous zones? ¿Qué son las zonas erógenas? Las sensibles. These are the sensitive areas, and yes. The erogenous zones are the more sensitive areas in your body. Las zonas erógenas son las partes más sensibles del cuerpo. So it's important that you know these areas. You have to know it with your partner. Es importante que las conozcas con tu pareja, because if you know these areas that are very sensitive, it will be more easy to have more intimacy give you better sex. Este tipo, el que conozca las zonas erógenas en tu pareja, hace que tengas una mejor comunicación, obviamente, en una pareja. Y si tienes mejor comunicación, eso te va a llevar a una mejor intimidad. Mejor intimidad hace que tengas mejor actividad sexual. So, we are going to show you this exercise. Te vamos a mostrar este ejercicio. You can do it with your partner. Lo puedes hacer con tu pareja. And it will be a very interesting exercise. Y será un ejercicio bastante interesante. ¿Estás bien? Sí. How old are you? ¿Qué edad tienes? 37. 37 years old. What is your actual work? ¿A qué te dedicas? Soy modelo. She is a model. Okay. Where do you come from nowadays? Monterrey. Muy bien. Okay. So we are going to start. Okay. So here, in the ears, aquí en los oídos. Like two. Here, aquí en el cuello. Igual. Like two also. It's important to say that this video will be uncensored approximately in 1 week ago. Este video será sin censura aproximadamente en una semana, but you have to see it in our platforms. Pero lo tienes que ver en otras plataformas. Our platforms are with my name, www.drgustavoquiroz.com, www.drgustavoquiroz.com, and also in on OnlyFans account with my name. Y también está en la cuenta de OnlyFans con mi nombre. Ahí puedes checar estos videos sin censura. Esos videos son para pacientes mayores de 18 años para que por medio de las imágenes te quede todo más claro. Because by the images, it will be more clear the teaching. Para que por medio de la enseñanza sea esto más claro. Sube tu brazo. So, we touch here to see. ¿Aquí qué tanto? Igual. ¿Tú? ¿Tú? ¿Here? Tú, ok. Here. Two, okay. We are, this calification is 1 to 10, bueno, 0 to 10. 0 is that she don't feel anything, and 10 will be like the clitoris area. Aquí la calificación es 0, que no siente nada, y 10 sería como el área del clítoris, así más o menos para que se den una idea. She have already made 2 videos of this kind in different times to see if there is a change with the last video. Ella ya ha hecho 2 videos de este tipo, que lo pueden checar en las plataformas que ya les comentamos, y la idea de tener 2 videos diferentes de ellos para ver cómo esto cambia con el tiempo. ¿Qué más? Look, like two, okay. Here. Two. Two, okay, sube tu brazo. Here in your armpit, aquí en tu la axila. Two. Here in the superior part of your breast. Igual. Two. Okay. Yeah. Two. Here. Two. Here in your nipple. Aquí en el pezón y areola. Esa no siento tanto. She said that feel more in the left side. She feel more in the left side. Here. Como tres. Like a tree here. Okay. Here. Igual. Si es the same, si te quieres poner de lado, haz tus brazos. Here in this area, aquí. Igual. The same here. También. Okay, two. Here. Igual. The same, two. Here, aquí. Como tres. Like three, here. Ponte de espaldas. Sube tus brazos. Here in this area. Igual.
Un 3, yo creo. Maybe a 3. Si quieres ponerte otra vez de lado, sube tu brazo. Aquí. Like 2. Here. Like 2 also. Estoy aquí. De frente primero. Si quieres sube tus brazos. Here. Aquí. Like 2. Ok, aquí. Like 2. Here. Igual, si te puedes poner de lado. It's important to say that this same video, the only difference that because it's on sensor is that she is naked, so we can touch every part of her body with this feather. Este video lo encuentran sin censura, es exactamente el mismo, nada más que como es sin censura, la paciente se encuentra completamente sin ropa y por medio del toque de esta pluma ella también nos va diciendo lo mismo. Here. Compres. 3. De espaldas. Aquí. Como 3. Like 3. Del otro lado. Aquí. Como 2. Like 2. Vamos a pedir que se acueste primero boca abajo. We start here in the neck. Aquí empezamos en el cuello. Here in your neck. Como 2. Like 2 here. Igual. 2 here. 2. Here. Igual con. She feels tickles here. Like 3. Aquí. Here. Like 3. 3 here. Ajá. Okay. Aquí. Como 3. 3 here. Igual. 3 here. Igual. 3 here. Okay. Igual. 3 here. Aquí. Como 2. Like 2 here. Igual. Like 2 here. Como 2. 2 here. Creo que un poquito más. A little bit more, press. Okay, 3 here. Igual como 2. Okay. Here you have more sensitive in the other video that was without clothes. Aquí tenías más sensibilidad en el otro video que estaba sin ropa, ¿no? Mm-hmm. Approximately how much was it? Aquí cuánto fue aproximadamente? Es que varió. En uno fueron 3 y en el otro fueron 2, pero en diferente ángulo. She said that was 2 or 3 and was in different way that the feather moves. Dice que fue diferente dependiendo de cómo se movía la pluma, era 2 o 3. Ok, si te puedes poner boca arriba ahora. Vamos a poner acá. Si quieres acostarte, estira tus piernas. From here aquí. Like 2 here. 2 here. 2 also here. Igual. Here. Así. She feels tickles. Ok, like, ¿cuánto sería ahí? No sé, no sé, yo creo que es muy costilla. Ok, she said that she has a lot of tickles. Bueno, vamos a pedirle que ponga aquí sus piernas. Mesa, le ganas unos guantes, y tomas para abajo. Because of the cloth, it's difficult to touch this area and she has a real feeling. Por la ropa es diferente, es difícil tocar esta área y que ella nos pueda decir con exactitud cuánto es. But in the other video is more accurate because she is without clothes and we touch this area and she's told to us in 1 to 10 how to do, how
like how she feel. El otro video es un poquito más certero porque como ella está sin ropa, tocamos esto y ella nos va diciendo con mayor exactitud, but it's almost the same. Pero bueno, es casi lo mismo. Aquí, ¿cómo sientes aquí? How do you feel here? Like two here. Okay, here in the vaginal area, aquí en la vagina, here in the vaginal area, like two. Puedes localizar con tu dedo el dónde está el clítoris. Here is the clítoris. Here in your clítoris, aquí en el clítoris. Ahí se siente como tres. Like three here. Around the anal area, alrededor del ano. Like two. Ok, voy a desabrocharte esto, de todos modos tienen las medias. ¿Estás bien? ¿Mm? A ver si lo sientes mejor así. Here, así. Igual. The same. And here also the same, y aquí también lo mismo. Uh-huh. She feel the same. Ok, ya te puedes sentar. We are going to ask her, what did you learn from this exercise? ¿Qué aprendiste de este ejercicio? She learned that what are the more sensitive areas in her body. Ella aprendió cuáles son las áreas más sensibles en su cuerpo. But from the last video that we do approximately six months ago, and actually this video, what areas change? Del video que hicimos hace 6 meses a este video, del ejercicio que hicimos hace 6 meses ahora, ¿qué áreas cambiaron? What areas change? Do you notice that change? Ando un poco más, menos sensible. She said that today is less sensitive. Okay. La otra vez sentí un poco más en la espalda. The last time she feel a lot in the back. Okay. En la área de las piernas. And in the lateral part of the thighs. Right now, no. ¿Y ahora no? En esta ocasión sí, pero no igual. O sea, era una sensación más como de tocar, pues. She said that right now she didn't feel like last time. She was more insensitive. Está un poquito más sensible. What do you think are more insensitive? ¿Por qué piensas que estás más insensible? Tal vez porque me va a llegar el periodo y ando más como apagada. She said because maybe she's near to have her menstrual bleeding. Maybe because of that she is more down. Okay, that could be an important factor. Ese puede ser un factor importante. This exercise, it's important that you do it with your partner every certain time. Es importante que hagas ese ejercicio en pareja cada determinado tiempo, because these erogenous zones or more sensitive areas can change with age, can change with menopause, can change with pregnancy, can change with a lot of factors. Es importante que este ejercicio lo hagas en pareja cada 6 meses o cada determinado tiempo, porque puede cambiar con la menopausia, con la edad, con el embarazo, con la fecha del ciclo menstrual, entre otras circunstancias. So, this exercise also can help to communicate with your partner. Este ejercicio puede ayudarte a comunicar con tu pareja. If you have better communication, you will have better intimacy. If you have better intimacy, you will have better sex. Este ejercicio ayuda a comunicarte en pareja. Si tienes mayor comunicación, tendrás mejor intimidad, y si tienes mejor intimidad, eso puede hacer que tengas un mejor sexo. So we are going to ask her an important question to this patient. Vamos a preguntarle muy importante a esta paciente. What do you like most, the foreplay or having sex? What for you is more important? ¿Qué sería más importante para ti, tener sexo o el juego previo a tener sexo? Yo creo que van las dos de la mano. She said that both are important. Mm-hmm. Okay, but you have to give a qualification in 1 to 10. What qualification for you of importance do you give to foreplay, and what qualification do you give to sex? Si tuvieras que darle una calificación al foreplay, al sexo, tuvieras que separarlos, o sea, ¿qué calificación le darías a uno y a otro? She said that's it's a tricky question. Okay, dice que es una pregunta complicada. 10 al sexo y no sé. She said that 9 foreplay and 10 sex. O sea, for her it's very important both, but a little bit more sex. Pero un poquito más el sexo. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. For many patients, when we ask this question, they answer that foreplay are more important, but there are different patients and different sensations about that.
Para muchas pacientes, cuando les preguntamos esto, contestan que el foreplay está un poquito arriba, pero con ella también hay otros pacientes que el sexo queda un poquito por arriba. Así que esto es lo de la comunicación que les estaba comentando. This is the communication I'm talking about. It's important that you have a lot of communication with your partner, not only to come to your partner and have sex and no communication, because in many patients they don't like that. Es importante que no nada más llegues con tu pareja y tengas sexo y no se comunicaron ni nada, porque eso a muchas pacientes y parejas pues no les gusta. ¿No estoy cierto o no? Except yes. Well, thank you very much for watching us. Remember about our other platforms. Recuerden de nuestras otras plataformas. We have a lot of material there. Tenemos mucho material ahí. Thank you very much for watching us. I am Dr. Gustavo Quiroz. See you and until next time. Gracias por vernos. Soy el Dr. Gustavo Quiroz. Nos vemos y hasta la próxima. Bye.